En el Hotel Juan María se llevó a cabo un simulacro de incendio. Con el apoyo del Cuerpo de Bomberos, la Guardia Civil, Cruz Roja, Policía Nacional, la CBC y la empresa 911, a través de una brigada de emergencia. El coordinador de la Fundación de Emergencia Valle, Javier Ramírez, encargado de planes de emergencia y desastres, habló con CNC Noticias sobre los objetivos de este simulacro y su proyección en el año. El gran objetivo es poder formar y capacitar a brigadas de emergencia para enfrentar un suceso impredecible, como lo es un sismo, un incendio, una emergencia técnica, tecnológica o social. ¿Cuántos brigadistas hicieron parte de este proceso? Tenemos 25 brigadistas, que son todos los empleados que hacen parte de la empresa Hotel Juan María, más la integración de los vecinos de la empresa Almacén Década y Almacén Haruki y Splendor, que participaron como brigadistas también en la formación. ¿Quiénes hacen parte de todo esto, en el simulacro al menos? Está lógicamente bomberos, la presencia del sargento Montoya, que hizo como coordinador y vigía de la evacuación y la emergencia. Tenemos a la Cruz Roja, a la Defensa Civil, Policía Nacional, como medio ambiente a la CBC, al ingeniero Jairo Corrales, o sea, que hace parte también, y tenemos la empresa 911, que es la empresa encargada de la red de urgencias y emergencias. ¿Cada cuánto tiempo van a realizar estos simulacros? La idea es hacer 3 en el año, esa es la idea de los simulacros, para que la gente se concientice que mejor está preparado para algo que no suceda a que suceda algo por lo cual no estamos preparados. Por otra parte, Alexander Acevedo, líder voluntario socorrista de la Defensa Civil Colombiana, manifestó su descontento por la falta de colaboración de la población civil que fue testigo del simulacro. Hay que percatar pues que la gente siempre, que no se merece, siempre van a estar mirando, a obstaculizar y no colaborar mucho. En el caso ahora veíamos que varios carros se hicieron en la entrada ahí porque aunque escuchaban las sirenas, no querían colaborar. Tocó ya a la hora decirle, vea, por favor, quítense. Pero en cuanto a la maniobra que hizo con el hotel, nos pareció algo muy acertado. Las personas, no siempre uno va a estar equipado y va a estar concentrado. Porque ahí siempre, aunque lo digamos nosotros, sea a nosotros nos pasa de vez en cuando, como serán los muchachos que apenas están en un rol que es muy de vez en cuando en el día a día, y que esto no se puede tener siempre como un juego, como hay gente que dice, ah, es un simulacro, entonces lo toman como si fuera algo muy, muy básico. Pero en resumidas cuentas, lo que vimos por la conclusión de los demás compañeros, en cuanto a la maniobra del hotel, con las otras brigadas que estuvieron acá, estuvieron muy acordes y estuvieron bien. En el simulacro, a la hora de apagar el fuego controlado, hubo inconvenientes con los extintores. Debido a ello, CNC Noticias le preguntó al integrante del Cuerpo de Bomberos, Andrés Zapata, sobre algunas recomendaciones. Lo primero es tener en cuenta su fecha de carga, que el extintor no esté vencido. Lo otro también sería, antes de utilizar el extintor, revisar su manómetro. El manómetro es el indicador de la presión, o sea, la fuerza que hace salir todo el químico de ese extintor, antes de utilizarlo. Si el extintor tiene un relojito, si el extintor tiene una palanca hacia el lado izquierdo, significa que el extintor no va a salir nada. Tiene que estar siempre en su indicador verde, antes de utilizar el extintor. Habla de la posición a la hora de utilizarlo. ¿Qué nos puedes decir de eso? Exactamente, siempre tenemos que estar a favor del viento, no en contra, porque si no, a la hora de utilizar el extintor nos va a venir toda esa llama hacia la cara. Y siempre tener una distancia adecuada, moderada. En el simulacro, los brigadistas tomaron nota con el fin de tener bases en caso de presentarse un sismo o incendio. Esa experiencia fue muy bonita, nos invitaron, pues nosotros hacemos parte de un curso como tal de aprendizaje para casos de emergencia, y pues la experiencia fue muy buena porque nosotros cada día aprendemos mucho más y nos damos cuenta cómo podemos actuar en el momento de una emergencia, de un incendio, de un temblor, y fue una experiencia muy, muy grata porque aprendemos mucho y obtenemos muchos conocimientos. ¿Qué cosas consideran que se deben de mejorar después de esto? Pues en ese momentico uno ve también muchos errorcitos que uno comete, pero pues lo primero y lo primordial, uno tener como las cosas que necesitamos, que son los guantes, los tapabocas, y orientarnos más y siempre tener esa voz líder para poder que todos trabajemos en equipo, mucha comunicación. Durante el año se llevarán a cabo 2 simulacros para reforzar el aprendizaje a los 25 brigadistas que hacen parte del proceso.